Bienvenidos a Ministerio de Matrimonios, Destinos con Propósitos, Unidos por Dios. En este día tenemos grandes bendiciones para ti, para tu familia y para todos los que nos están mirando. Y en este día tenemos una gran bendición. Yo me siento muy contenta porque estamos aquí un grupo de luchadoras, un grupo de hermanas en Cristo que venimos, somos esposas, somos viudas, que venimos aquí a darte y llevarte la palabra. En este día vamos a hablar y vamos a tocar un tema muy importante que vamos a hablar sobre no permitas que la mentira te esclavice. Es algo, un tema muy interesante y es un tema muy largo en el cual pues todos somos culpables en un momentito, pero en este día vas a ser bendecida porque vamos a llevarte la palabra, te vamos a dar donde tú vas a fortalecer y vas a darte cuenta que no hay mentira piadosa, no hay mentira blanca, ni todo es mentira. La mentira es una mentira, lo cual la mentira es lo contrario de la verdad. Y para entrar en el tema, pues tenemos nuestras grandes invitadas con mucho honor. Voy a introducir aquí a mi hermana en Cristo. Amén. Mi hermana Angelita, una Amén. Luchadora. Hermana, dele una palabra a nuestras hermanas. Pues en esta mañana doy gracias a Dios por estar en este lugar y gracias a nuestra hermana, ¿verdad? Sandra, por invitarme en este programa. Y pues mi nombre es Angelita Herrera y pues aquí vamos a estar hablando de un tema bien interesante, bien importante para nuestras vidas, que nos ayuda a crecer en el Señor y nos va ayudar para vivir una mejor vida espiritual en Cristo cuando verdaderamente nosotros somos libres. Y yo espero, Amén. ¿Verdad?, que en esta mañana todo aquel que está escuchando, pues que quede libre, ¿verdad?, de este tema que vamos a llevar adelante. Amén. Y también tenemos nuestra hermana María Valdés. Hermana, bienvenida, Dios me la bendiga. Diga algo, una palabrita, mi hermana. Pues yo le doy gracias porque me invitó aquí a hermana Sandra. Gracias por todas ellas y espero que pueda ser de bendición a todos Amén. Aquellos que nos escuchen, porque muchas veces necesitamos esa palabra que nos levanta, que nos da para seguir adelante.
Gracias. Amén. Y luego también tenemos a nuestra invitada también, una hermanita muy hermosa, nuestra hermana Lupita. Amén. Primeramente le doy gracias al Señor para estar en este momento. Para Dios es un propósito, por eso estamos aquí y nos permite hablar sobre qué es la mentira, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, pero lo más importante, no mentir. Amén. También tenemos a nuestra hermana, una gran luchadora que la respetamos mucho, nuestra hermana Cookie. Y hermana Cookie, por favor, dele una palabra a nuestras hermanas en Cristo. Hermanas, buenos días, que el Señor les bendiga. Estamos aquí reunidas para darle gracias al Señor porque nos permite estar aquí en su presencia y llevar la palabra, llevar conocimiento a aquellas personas que aún no lo conocen o que aún no han tratado este tema, que lo vivimos diariamente y algunas personas lo viven minuto a minuto. Yo pienso que es muy importante que lo escuchemos con mucha atención para que aprendamos que vivir en la verdad es caminar en la verdad con Jesucristo. Amén. Amén. Y el tema de hoy estamos hablando que no permitas que la mentira te esclavice. Y para eso te voy a llevar a Juan 8:32, donde dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aquí nos está enseñando el Señor que la verdad nos lleva a la libertad. Entonces, en este día, hermanas, quiero decirles que utilizamos tanto la mentira, hermana, que se hizo un estudio y estábamos hablando, hermana, de que la gente miente hasta 10 veces en 10 minutos. ¿Qué piensan ustedes, hermanas? ¿Quién quiere participar? A ver, hermana. Pues yo pienso que sí es cierto en una parte porque no es la mente es tan rápida que a veces nosotros no tomamos tiempo para pensar lo que vamos a decir y a veces nada más, ¿verdad? Pues hablamos porque necesitamos responder. Amén. Así pero es la persona más cuando, ¿verdad? La persona que no, para mí es la persona que no vive en santidad, la persona que no tiene temor de Dios. Sí, ¿verdad? Así es. También quiero decirte una cosa, que nosotros en salud mental existen, hermanas, se considera al mentiroso como una enfermedad. Y esta enfermedad se le da al mentiroso, se le llama mitómano, el cual es una persona que no consiente ni sabe, no tiene sentido de que está mintiendo. Y lo otro se le llama el mentiroso obsesivo. Pero nosotros nos vamos a enfocar en la palabra para hablarle a todo aquel mentiroso o todo aquel que tiene ese trastorno mental que se le llama, que tiene hasta su nombre, que se la llama mitómano. Vamos a enseñarle que por medio de la palabra podemos sanar, ¿verdad, hermana? Amén. Hermana Amén. María, ¿me puede leer un poquito bíblicamente el versículo que trae usted para compartir con nuestras hermanas? Entonces, el Salmo 5:6 dice, destruirá a los que hablan mentira. El hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Amén. Y cada uno de nosotros, hermana Cuquita, puede compartir, trae un versículo en especial en el cual podemos hablar sobre, donde Dios nos enseña sobre la mentira. Sí, la palabra de Dios en Proverbios 13:5 dice: El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Amén. Por ejemplo, hay muchas personas que mienten tanto que hasta creen su propia mentira. Entonces, a esas personas nosotros tenemos que enseñarle que la mentira no es de Dios, porque ¿quién es el padre de la mentira? El padre de la mentira es el demonio, es el diablo. Entonces, el que está diciendo una mentira, como dijo la hermana Vivian, es hija, en ese momento es hijo del padre de la mentira, porque Amén. Está mintiendo. Amén. Así es. Amén. Y es tanto que este tema va a ser muy extenso.
Y yo quiero decirte, hermana mía, que una cosa, si tú tienes esa compulsión o tienes esa falta de sentir sobre la mentira, que la utilizamos a veces diariamente, yo les dije que supuestamente mentimos a veces hasta 10 veces cada 10 minutos. No es algo sano, porque nosotros como hijas del Señor, somos ¿a quién representamos, hermanas? A Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros como representantes del Rey de Reyes utilicemos la mentira? Pero ahorita también la hermana Lupita te va a dar un versículo que habla sobre la mentira. Hermana Lupita. Vamos a pasar en el pasaje eso 23 de este capítulo 7, que dice: de la palabra de mentira te alejará, y no matarás al inocente y justo, porque no justificaré al impío. Amén. Esto está hablando que de una mentira trae otra mentira, y si nosotros hay veces que nosotros le decimos a nuestros hijos, dile que no estoy, ¿qué le estamos diciendo a nuestros hijos? Le estamos echando, aprendiendo a que diga mentira. Amén. Hermana Angelita, usted comparta algo. Estamos hablando del tema de la mentira y aquí en la Biblia encontramos la primera mentira que fue inventada. Amén. ¿Verdad? Y esa mentira, la que la inventó y la dijo y la ofreció fue Satanás. Así. Fue en el huerto del Edén cuando Dios le dio una orden a Eva y a Adán. Cuando ellos se encontraban en el huerto, podían comer de todo el fruto que había allí en ese lugar hermoso que Dios había hecho para ellos, pero Dios dio una orden a Eva y a Adán y a Eva. Dijo, puedes comer de todo, pero de uno solo. Ese era un mandamiento o un mandato que Dios les hizo a ellos. Y llegó el momento que ella anduvo de curiosa, como muchas de las mujeres, ¿verdad? Que somos un poquito curiosas y queremos descubrir algo que está a nuestro alcance, pero que no podemos tocar, no podemos usar. Y así sucedió con Eva. Cuando ella llegó al terreno, ¿verdad? Donde Dios le dijo que no llegara, llega. Pero en ese lugar, por desobedecer a Dios, allí Dios sabía que estaba el peligro, que podía ella pecar, pero ella llegó a lo agradable, como ahorita estamos viendo esa fruta y pues no es real, pero la vemos nosotros y pues yo la miro y se me antoja. Así es. Y llegó Eva, no sé qué dice, muchos dicen que la manzana, pues yo no sé qué. No sé qué fruto sería, pero fue un fruto que era proveído para ellos. Pero cuando ella se acerca a aquel lugar, entonces ahí llega una serpiente y Satanás se mete por esa serpiente. Y él sabe la intención de ella y le dice, no puedes comer. Dice, no, es proveído. Y, ay, ¿quién te dijo? Pues Dios, es un mandato de él. Y luego le dice, no, él no quiere que tú comas porque tú vas a ser como él. Y él no quiere que nadie sea como él. Dice, no morirás, no. Dijo, Jehová me dijo que iba a morir. Y dijo él, no come. Así, entró la mentira. Y allí entró la mentira. Así es. Y cuando entró la mentira en Eva, ¿qué es lo que pasa enseguida? Ella va y engaña también a su marido. Está muy rico, mira, come, muérdele, sí, deleítalo. Hermana, eso, mire qué bonito, ¿verdad? Que nos trae que a veces nosotros mismos hacemos a nuestra pareja tropezar. Sí. ¿Con qué? Porque somos astutas por medio de la mentira. Y hermana María, quiero preguntarle algo, pero quiero indicarte algo. Yo, antes de traerte esta información sobre la mentira, hice una investigación y quiero decirte, tu madre, que si tú eres mamá, tus hijos están aprendiendo de ti. Uh-huh. Cada vez que tú mientes, y a veces nosotros, nuestra propia mentira, hacemos que nuestros hijos somos las maestras de la mentira. Uh-huh. Y quiero compartir esto, quiero agarrar un minutito para llevarte una palabra. Cuando tú
hablas, estás en tu casa, ¿cómo enseñamos la mentira a los niños? Es cuando tú te tocan la puerta la hermana o el cobrador o alguien, tú le indicas a tu hijo en el teléfono, le dices, mamá, es fulana de tal, es la hermana López, es la hermana Martínez, y tú le dices, no, no, dile que no estoy. ¿Y qué dice el niño inocente? Porque el niño viene sin la mentira, ¿verdad? El niño Dios todavía no, Dios lo tiene limpio, es un niño entregado al Señor, porque tú se lo entregaste, pero al momento que tú le enseñas, que le dices tú, no, dile que yo no estoy, ¿qué estás haciendo? ¿Le estás alimentando y lo estás entregando? ¿A quién dijo, hermana? ¿A quién lo estamos entregando? ¿Quién es el rey de la mentira, hermana? Satanás. Así es. Entonces, Satanás te está utilizando a entregarle a ese hijo por medio de la mentira. Al momento que le dices tú, dile que no estoy. Y el niño que va y dice, con su inocencia, dice, dice mi mamá que no está. Ahí te está enseñando el niño que su inocencia, que él es parte de Dios todavía. Hermana, déles una palabra, hermana María, ¿por qué nosotros no debemos de inculcar o utilizar la mentira con nuestros hijos? Sí, pues no debemos porque nuestros hijos están aprendiendo de nosotros, nosotros somos los maestros en ellos, aunque nosotros pensamos que ellos no toman en cuenta es lo que ellos están escuchando, lo que están aprendiendo. Cada día como nosotros hablamos o qué decimos, ellos son muy inteligentes y todo están agarrando todo lo que nosotros hagamos. Incluso a mí me ha pasado, así que mis niños me piden algo y yo le digo, sí, mijo, lo que yo cobre, te compro eso. Y luego de repente a mí se me olvidó y dice, es que tú me mentiste porque me dijiste que me vas a comprar esto y no me lo compraste. Le digo, I'm sorry, mijo, le pido perdón, I'm sorry, mijo, pero tú no me recordaste. A mí se me olvidó porque yo tengo muchas cosas. Y tú me tienes que recordar, porque le digo, ¿a dónde van los mentirosos? Y el niño chiquito luego me dice así, que para abajo. Amén, así es. Pero se fijaron algo, hermanas, ella dijo, yo pido perdón. Es bien importante que cuando nosotros confrontemos, nos encontremos mintiendo, lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón. Hermana Cookie, díganles por qué, díganos un poquito por qué al echar mentiras nos estamos esclavizando a la mentira y estamos siendo parte de Satanás. Y entre más en más lo estamos metiendo a nuestra existencia. Y a veces por eso es de que no podemos crecer, no podemos desarrollarnos espiritualmente y como seres humanos, como personas, no podemos crecer. ¿Por qué? Porque la mentira ya está, ya somos parte de ella y somos esclavizadas. Dígales un poquito, hermana. Bueno, yo pienso que cuando mentimos, muchas veces no queremos ser descubiertas. ¿Y qué hacemos? Mentimos para tapar la primera mentira. Después, damos otra mentira para poder cubrir la anterior. Y eso se hace como una red donde quedamos atrapadas. Entonces, tenemos que tratar de no mentir. Para que esa red, muchas veces también mentimos para dejar mal a otra persona. Así es. ¿Sí? Entonces, no podemos quedar bien delante de cualquier persona así, dando mentiras sobre otra persona. Así es. ¿Sí? Porque la persona muchas veces dice, la mentira tiene patas cortas. Y es verdad. Muchas veces la mentira se descubre. Porque sí, la mentira verdad llega hasta que la verdad aparece. Entonces, tenemos que tratar en lo posible, de no mentir. Como dijo Vivian recién, es mejor pedir perdón. Así es. Pedir perdón y reconocer que estábamos mintiendo en cierto momento. Sí, así es. Y también en este momento vamos a regresar en unos momentitos, pero cuando regresemos quiero que nuestra hermana Angelita hable por qué nosotros, este mensaje no nomás va para las esposas, sino para la pareja. ¿Por qué como parte de tu hogar, como parte de tu pareja, como pareja de tu esposo, como pareja de tu esposa, la mentira no debe de existir entre ustedes? Porque lo único que debe de ser ahí, entre medio de la pareja, de los dos, debe ser el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, y que no haya cabida para la mentira. También yo te voy a traer en unos momentos, también cuando regresemos, después de la hermana Angelita, vamos a hablar sobre las patologías que se desarrollan por medio de la mentira y la razón por qué ciertas personas
son mentirosos compulsivos, pero nosotros en este día, Ministerio de Matrimonios, Destinos con Propósitos Unidos por Dios, tus hermanas en Cristo de la Iglesia La Hermosa Cosecha, en este día nos decidimos levantar la voz y llevarte un mensaje de que la mentira no puede ser parte de nosotros, las hijas de Dios. Regresamos en unos momentos. Escucha. Aprende. Recibe. Observa. Y disfruta. La mejor música. La mejor programación. Palabra directa. Y alimento para tu alma. Para fortalecer tu fe, tu familia y tu casa. Casa TV, televisión para tu casa. Óigame, mi hermano, la palabra del Señor trae tremendo aliento. La palabra de Dios es autoridad, la palabra de Dios es vida. Ojalá que cada uno de estos sermones que estamos trayéndote te edifiquen, te levanten. Si tú estás desalentado, anímate, mi hermano, vente a la iglesia con nosotros a recibir de parte de Dios. Mira cómo está llegando tanta gente a recibir de parte de Dios los servicios. Toda clase de gente está llegando, niños, jóvenes, adultos, las parejas, los matrimonios, los solteros, todos están llegando. Y la iglesia está floreciendo con gente que tiene hambre de las cosas del Señor. Tú eres uno de ellos. Ven, acompáñanos en La Hermosa Cosecha. Es muy fácil para llegar. Está casi en la pura 15 Avenida y la Baseline. Tú vas a mirar ahí tres antenas grandotas. Esas son las antenas de Radio Casa. Pero la iglesia está a un lado de Radio Casa. Vas a ver muchos carros. Los servicios son a las 9:30 de la mañana en inglés y en español. Principalmente se predica en inglés, traducido al español. Y luego el servicio de la 1 de la tarde, donde normalmente yo traigo el mensaje de la palabra. Y luego a las 6:30 de la tarde. Tres servicios de poder y de autoridad que te van a ayudar a ti para crecer en tu vida espiritual, para estar fuerte, para que no caigas y que sigas adelante. Te esperamos. Vente este próximo domingo a la casa del Señor y todos los viernes también a las 7 de la tarde. Que Dios te bendiga. Te esperamos. Casa TV es la nueva forma de mantenernos en contacto. Pero no solo es la nueva forma de comunicación entre nosotros como comunidad, sino que es la programación de televisión enfocada específicamente en las necesidades de la familia de hoy. Casa TV, a paso firme y con estrategias de proyección televisiva, está retomando la atención de televidentes de todas las edades. Porque el interés por la familia es lo más grande, ya que la familia es el núcleo de la sociedad y queremos reforzarlo con pláticas, enseñanzas, películas y la mayor información disponible para que su familia tenga el apoyo emocional y espiritual necesario para hacer lo que debe ser y aparte que sea entretenido. En Casa TV, desde el principio se tomó como punto de partida la familia. En otras palabras, no está enfocada en un grupo demográfico o de alguna edad específica. Por eso, Casa TV puede ser vista todo el día por toda la familia. Y podemos asegurarle que la sensibilidad de su familia estará a salvo en todo momento. Llámenos y sea parte de nuestro Ministerio de Proclamación de la Fe y el Evangelio de Cristo. Dios ama a su familia como nadie jamás lo hará, y en él estará segura. Trabajemos juntos por nuestra sociedad. El número es 602-276-4241. Muchas gracias. Regresando al Ministerio de Matrimonios, Destinos con Propósitos, Unidos por Dios, en este día pues tenemos grandes
luchadoras, ¿verdad? Servidoras, siervas del Señor. Y aquí llegó otra de nuestras hermanas, nuestra hermana Mondaca. Bienvenida al grupo, mi hermana. Salude, mande bendiciones a nuestros matrimonios que nos están mirando en este día. Sí, el Señor les bendiga. Es un gran privilegio para mí ser invitada por usted, hermana Sandra. Gracias, Dios lo bendiga. Muchas gracias y un gran privilegio para mí hablar sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Dios tiene grandes propósitos para cada una de nosotros, no te lo puedes perder. Amén. No le muevas el botón a tu tele porque va a estar. Amén. Amén. En este día estamos hablando de la mentira, cómo la mentira no debe de ser parte de nuestra vida. La hermana María tiene algo que decir, compartir. Sí, pues yo digo que pues tenemos que, si estábamos mintiendo, eso hay que pedir perdón y seguir adelante y no mentir más. Como dice, hay que pedir perdón, pero no volver a hacer lo mismo, porque a veces acostumbramos hacerlo y volverlo a hacer y pedir perdón cada vez, pero eso no es así. Tenemos que pedir perdón, pero no volver a hacer lo mismo. Amén. Eso es muy importante lo que la hermana María le trajo. Es bien importante de que no seamos unas personas compulsivas, pensando que pidiendo perdón vamos a ser salvas, porque dice la palabra que tenemos que ser unas personas limpias, debemos de ser, que la verdad debe de estar parte de nuestro corazón. En este día yo quiero hablarle porque sí puede pasar que exista las personas minópatas, las personas mitómanas, que tienen esta enfermedad, que se considera una enfermedad, y quiero decirte qué es una persona que está enferma de la mentira. Existe un trastorno mental que se llama mitomanía, en el cual el individuo tiene un impulso compulsivo a mentir. Él no importa si desea mentir o no, simplemente lo hace. De hecho, esta persona ni se da ni cuenta que está mintiendo por el mismo trastorno. También existen las personas que no son enfermas mentales, pero que tienen una obsesión compulsiva de mentir, lo cual es dos cosas diferentes. Existe el trastorno mental que se llama mitomanía y existe el mentiroso compulsivo. Pero recuerda que nuestro Señor Jesucristo puede sanarte esa enfermedad y no debe de existir eso en tu vida. Y en este día, por eso estamos aquí nosotros, para hablarte, llevarte la palabra. Por medio de la palabra te vamos a enseñar de que la mentira no debe de ser parte de tu vida. Como dijo la hermana María, la hermana Lupita, de que tú eres el gran maestro en tu hogar como esposa y como esposo. Ahora nuestra hermana Angelita nos va a hablar sobre ¿cómo afecta que tú mientas a tu pareja, hermana? Amén. Dios les bendiga. Vamos a estar hablando un poquito, ¿verdad?, de la historia de Eva, cómo ella fue enferma, porque se está hablando de una enfermedad, ¿verdad?, de una enfermedad, y ella, como fue engañada por el enemigo, viene siendo que Satanás le transmitió esta mentira, y esta mentira ya se enfermó su alma, se enfermó su mente, y ella llevó más adelante esta mentira, fue ya contagio, y contagió con esta mentira ahora a su esposo. Y pienso de que como ella ya fueron abiertos sus ojos, no llegó, no fue tan difícil para engañar a su marido, porque su marido aún todavía él estaba, ¿verdad?, en lo santo, en lo sagrado, en santidad de Dios. Y para ella no le fue tan difícil, así que llegó fácil y transmitió esa mentira a su esposo. Y para nosotros ahora, hermana, las mujeres de Dios, sería algo feo, horrible, ¿verdad?, que nosotros sabemos que la mentira es abominación ante Dios, ante Jehová, y si nosotros la estamos usando más con nuestra pareja, ¿cómo podremos vivir nosotros contagiando, ¿verdad? Si yo estoy enferma y digo una mentira a mi esposo, lo engaño, antes
no de recién casados, pero cuando él ya se salió de la iglesia, yo por ahora digo, fui era muy mentirosa con él y le dije mucha mentira para, pero la enfermedad, la enfermedad que entró en mí por en la mentira fue porque yo tenía mucho coraje y tenía resentimiento con él, no lo odiaba, siempre lo amé desde antes de que nos casáramos, después que él salió de casa, pero yo lo seguía amando, pero él, todo era por eso, sí, ¿verdad? La vida que nosotros estábamos llevando y me iba para fuera de mi casa cuando sabía que él iba a llegar. Sí. Y para no verlo. Sí. No está comprobando la hermana Angelita que a veces por no confrontar la verdad, nos hacemos parte de la mentira, ¿verdad? Uh-huh. Y cuando él llegaba al día siguiente, llegaba yo ya después, pensaba que no estaba, pero estaba ahí en casa y pues tenía que echarle una mentira. ¿Por qué no estás en casa? Yo sabía que estás en casa y vengo porque vamos a salir. Y le decía, pues es que yo tenía algo que hacer, no tengo que estar en casa. Entonces yo ya le estaba, ¿verdad? Mintiendo uh-huh. que yo no quería estar en casa porque él iba a llegar. Y pues a veces me descubría porque yo llegaba, ya iba para la casa y pues allí ya estaba él. Y ahí mismo, con esa mentira, hermana, podía hasta poner su estado de usted en peligro, porque él podía pensar, bueno, pues ¿dónde andaba? ¿Dónde pasó la noche la hermana, verdad? Sí. Pero usted estaba utilizando una mentira piadosa, una mentira blanquita, pero se dan cuenta que la mentira es mentira y es lo contrario de la verdad. Perdón, hermana, pero mire, después de que yo decía esa mentira, después él en otras ocasiones terminaba su trabajo que salió con sus amigos, iba a venir en la casa, y me dice, mejor ni voy a la casa. Sí. Y eso es lo que yo lo estaba esperando y era un precio que yo estaba pagando por una mentira que yo dije. Así es, entonces en este día vamos a hablar y vamos y continuamos y va a ser un tema que lo vamos a alargar porque la mentira es algo que tenemos que practicarlo y tenemos que hacernos una meta personal de decir, Señor Jesucristo, en este día, hazme toda verdad. En este día que todo lo que salga de mi boca sea con la verdad. Amén. Hermana María, quiero que nos enseñe un poquito sobre por qué a veces los cristianos no somos liberados, por qué la mentira aún vive en nosotros. Nosotros, a pesar de que somos cristianos, nosotros podemos recordar que nosotros tuvimos toda una vida antes de venir a los pies del Señor. Teníamos un estilo de vida, un estilo de mentir, como dijeron, mentiritas pequeñas, mentirita grande, pero es mentir y la mentira es del diablo. Ajá. La palabra dice que es el príncipe de la mentira, ¿verdad? Ajá. Entonces, la palabra nos habla acerca de que nosotros teníamos toda una vida fuera de los caminos del Señor. Teníamos un estilo de vida, un estilo de mentir, una manera de ver las cosas de diferente manera. Pero cuando ya conocemos la verdad, conocemos a un Dios todopoderoso, nosotros nos liberamos de esa mentira. Poco a poco, a veces es difícil. ¿Por qué? Porque teníamos un estilo de vida. Se nos hacía fácil, echábamos mentiras hasta sin querer. Ya uno, a veces, cristianos, conozco personas cristianas que les hablan por teléfono y no quieren contestar y dicen, no, pues dile que estoy orando. Le dicen a su hijo, ¿qué le están enseñando? Mentira, ¿verdad? Sí. Entonces, aunque sea una mentirita pequeña, si está ocupada hay que hablar la verdad, porque el niño lo está mirando. ¿Y qué estamos enseñándole a nuestros hijos? A mentir, estilo de vida de mentira. Entonces, estamos en la iglesia y seguimos con la mentira dentro del hogar, mintiéndole al esposo, mintiéndole a la familia, y eso repercute en nosotros, porque nosotros tenemos que ser testimonio. Así es. Entonces nosotros tenemos que dejar fuera la mentira. Yo voy a hablarles un poquito acerca de las consecuencias de la mentira. ¿Ya? Nosotros miramos
¿Cómo la palabra de Dios nos habla acerca de la mentira? Y no me vaya a decir, no, hermana María, porque está en el Viejo Testamento. No, yo le quiero decir que esto que yo le voy a hablar está después de que Jesucristo vino a la tierra, murió por nosotros y estaban todos unánimes, recibieron el Espíritu Santo y después de esto estaban todos unidos. Y entonces miramos en Hechos 5, cómo Ananías y Zafira mienten al Espíritu Santo. Vendieron una heredad, esa heredad la habían vendido, ¿verdad? Entonces llegan y le echan mentira, echan una mentira. Y nosotros sabemos que la mentira es pecado. ¿Y el pecado qué es, hermanos? Es muerte. Y nosotros podemos ir, me voy a adelantar un poquito, ¿verdad? Para no hacer muy largo el versículo. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, ahí podemos ver que nosotros cuando echamos mentira, no le echamos mentira al hermano, no le echamos mentira a nuestro esposo, sino echamos mentira a Dios, porque así nosotros es. Tenemos que ser testigos ya de Jesús, ¿eh? Entonces, si Jesús es verdad, nosotros tenemos que ser verdad. Amén. Nosotros amén. Tenemos que dejar absolutamente toda mentira. Toda mentira. Así es. Toda mentira. Chiquita, grande, es mentira. Blanca, sí. Vamos es. A dejarla fuera. Vamos a tratar que el Señor obre nuestras vidas para hablar verdad. Así es. Amén. Hermana, también quiero decirte que también es difícil. ¿Por qué es tan difícil? Y ahorita quiero hablar que la hermana Cuquita nos dé un poquito de, sobre este tema. ¿Por qué es difícil? Te preguntarán, hermanas, ¿por qué es difícil decir la verdad? ¿Y por qué siempre la mentira está tan fácil? La tenemos a la punta de la lengua, ¿verdad? Entonces, sí. Yo te voy a decir por qué, cómo trabaja tu cuerpo, tu mente humana. Entonces, yo quiero decirte, este tema es bien importante. ¿Por qué el Señor escogió que entre nosotras, nuestras hermanas en Cristo, habemos trabajadoras sociales, especialistas en salud mental, psicólogas, psiquiatras? ¿Por qué a veces decimos, no las necesitamos? Pero como dijo la hermana, si ha habido un paterno, una patología que estamos moviendo, que crecimos en la mentira, es difícil morir en la carne, ¿verdad? El Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios está trabajando en ti, está luchando por entrar en ti y hacerte una nueva persona. Pero esto, la carne, está viva todavía en la mentira. Entonces es cuando nosotros podemos entrar y poderte ayudar, cómo enseñarte que la mentira no es necesario. Porque quiero decirles, hermana, que todos nosotros pensamos, mentimos, porque creemos que tenemos que mentir. ¿Qué creen ustedes? Creemos que tenemos que darle una explicación, cuando en realidad no es necesaria. Pero, ¿por qué es difícil? ¿Por qué creen ustedes que es difícil decir la verdad? ¿Por qué es más rápido la mentira que la verdad, hermana Cuquita? Bueno, muchas veces no estamos seguros, no estamos seguros de lo que vamos a hacer, o sabemos que lo que hicimos no está correcto, y entonces es más fácil decir una mentira que tener realmente ese valor de decir una verdad, ¿verdad? Muchas veces salimos con una mentirita piadosa o una mentirita blanca para cubrir el poco valor que tenemos para decir una verdad. Así es. Pero yo les voy a decir cómo trabaja tu cerebro. Aquí tu hermana en Cristo te va a enseñar cómo trabaja. Y quiero que analices esto. Tu cerebro trabaja, el cerebro tuyo acumula lo que estamos haciendo. Si estamos echando mentiras, el cerebro lo va acumulando a cierta parte de tu cerebro, a cierta parte. Cuando estamos diciendo la verdad, tu cerebrito está guardando esa memoria en otra parte. O sea que la mentira y la verdad se van acumulando en partes diferentes de la memoria. Entonces, ¿qué pasa cuando echas mentiras? Cuando echamos mentiras, tu corazón comienza a temblar, uh-huh. ¿Verdad? Tu cuerpo lo está resistiendo, porque tu propia mente, tu cuerpo ser, te está desechando la mentira. Y aún así,
estamos mintiendo y no le hacemos caso al cuerpo. Te voy a decir por qué es más fácil la mentira que la verdad. Porque estamos utilizando esa parte del cerebro, lo estamos utilizando más diariamente. Entonces, ¿qué está pasando con esa parte del cerebro? Está más activa, ¿verdad? Que el otro lado donde guardamos la verdad. Entonces, queremos enseñarte que la mentira no es aceptable. Hermana Lupita, dígale por qué afecta, como tú como esposa y tú como madre, afecta a tu familia, a tu herencia. La mentira va a destruir generaciones tras generaciones. Uh-huh. Hermana Lupita, dígales un poquito sobre eso. Sí, bueno, si yo le miento a mi esposo, yo me sentiría mal que yo ahora conozco a Cristo. Pero si yo no conociera a Cristo, que mentiría a mi esposo, pero me sentiría bien. ¿Por qué? Porque no conozco la palabra de Dios. Pero no, nunca engañen al esposo ni a tus hijos, porque si tú le dices una mentira a tus hijos desde el principio, que le estás diciendo una mentira, de ahí se va a ir mi generación, y yo no quiero mi generación que sean un mentiroso, sino que sean unos valientes y confrontarlos. Amén. Pero no mientan. Amén. Y sí te voy a decir una cosa, ¿ok? La mentira es progresiva. La mentira es como el cáncer. Quiero decirles esto, porque si yo echo mentira y yo le estoy enseñando al niño a mentir, el niño mismo, su propia inocencia te va a decir, hay ocasiones que te dice, no mamá, no fue así, y hasta lo nalgueamos, porque el niño está diciendo la verdad. Entonces fíjese hasta dónde nos lleva la mentira, hermana, que hasta castigamos a nuestros hijos por decir la verdad. Yo les voy a decir, en una ocasión estaba en Disneylandia, y entonces a mí se me hizo fácil decirle a la niña mía, niña, tienes 11 años o tienes 8 años, no recuerdo, ¿verdad? Entonces yo, cuando preguntaron cuántos años tenía, la niña estaba llorando. Estaba diciendo, mamá, me estás enseñando que Dios diga una mentira. Yo tengo tantos. Dije, santo Jesús, santo Dios, ¿qué enseñanza me dio esa niña a mí en ese momento? De que a veces, hermana, se nos hace tan fácil mentir por muchas cosas, hermana. Uh-huh. Y nuestros hijos son testigos de eso. Hermana María, déles una palabrita. ¿Cómo nosotros debemos de ser leales con la verdad? Sí, pues tenemos que hablar siempre la verdad, ¿verdad? Porque Cristo es lo que quiere, que hablemos con la verdad, que a nuestros hijos les enseñemos la verdad. Porque así Él indicó las cosas, de que todo sería mejor con la verdad, porque a veces duele, ¿verdad? A veces sí duele, porque a veces no quisiera uno que las demás personas o eso supieran cosas que uno, pero es mejor la verdad, porque así te sientes mejor, porque cuando tú mientes, tú mismo te sientes mal, sientes algo que no es agradable. Así es. Lo estoy hablando de que el cuerpo rechaza la mentira, ¿sí saben ustedes? Porque quiero que tú, hermana mía, hermano mío, que nos estás mirando, sientes cuando estás mintiendo. Espero que ya no lo sientes, no lo experimentes, porque después del día de hoy vas a ser regenerado y vas a ser, porque ahora ya tienes conciencia de que Dios viene y nos da la libertad de la verdad. Hermana Angelita, déles un mensajito más sobre la mentira. Sobre la mentira, que están ahorita hablando los hermanos, ¿verdad? De los padres que enseñan, ¿verdad? A los hijos mentir. Nosotros tenemos en la Biblia a Abraham, que cuando llegó a Egipto y iba acompañándolo su esposa, dice, una mujer muy hermosa, habla de lo máximo, de lo hermoso, y cuando él llegó allí con Faraón, él tuvo miedo, porque como la vieron a ella, la desearon, y por un poco, por la mentira de él, él mencionó que era su hermana. Mencionó que era su hermana. ¿Y saben por qué, hermano? Mencionó que era su hermana porque sí era su hermana. Porque su padre le dijo que dijera mentira cuando le preguntaran de ella. Wow. Y él nos estaba diciendo mentira y estaba diciendo verdad, pero ya no podía ser su hermana más, porque ahora era su esposa. Wow. Pero su padre le dijo, donde quiera que vayas,
cuando estuviera tal vez en el peligro, dices, di que es tu hermana. ¿Y qué pasa por esa mentira? Por un poquito, dice, por un poquito Faraón la toma por mujer. Lo podían haber matado a él. Él iba peregrinando, iba de paso y pasó por allí. Y le podían quitar todo su ganado, matarle y quitarle a su esposa. Pero por esa mentira causó que mandaran plagas a Egipto. Así es. Vamos a continuar al regreso. También queremos que la hermana Angelita nos termine de contar. Y también quiero que Cuquita nos diga un poquito sobre cada vez que nosotros mentimos, ¿quién está con nosotros? Como nuestros ángeles. Porque dice el Señor que hay ángeles a nuestro alrededor. ¿Qué hacen nuestros ángeles cuando nosotros estamos mintiendo? Regresamos en un momento. Hola, mis hermanos, soy el pastor Moisés Herrera, pastor de La Hermosa Cosecha en Phoenix, Arizona, en la 15 Avenida y la Baseline. Créame, mi hermano, que para mí es un privilegio estar con ustedes a través de la televisión y quiero hacerle una invitación. Una invitación para que usted venga y asista y pueda experimentar lo más maravilloso que un ser humano puede experimentar. La relación con Dios. ¿Sabe usted que hay mucha gente que nos llama? Están desesperados, no hayan qué hacer con su vida porque están llenos de problemas, de situaciones difíciles. Nosotros tenemos la respuesta, pero dice, ¿dónde está la respuesta? En Dios, hermano, en la palabra del Señor. Queremos darle a usted la palabra y usted lo va a ver en la gente. Cada vez que tenemos un servicio, usted va a ver la sonrisa, la alegría que hay en el corazón de las personas que asisten al templo. Son personas nuevas por el poder de Dios que los transforma. Y eso es lo que nosotros queremos enseñarle a usted. Toda la información de la iglesia, usted lo va a ver en su pantalla, los servicios, para que usted pueda acudir, véngase, que usted va a experimentar algo maravilloso. El teléfono, ahí está, con confianza, usted puede llamarnos y le vamos a dar a usted la información, vamos a orar por usted, vamos a platicar con usted, inclusive yo mismo puedo platicar con usted. Pero llámeme a ese teléfono que está en su pantalla. Que Dios lo bendiga y no tenga miedo a asistir a una iglesia porque es el tiempo de acercarnos a Dios. Que Dios lo bendiga y lo guarde, es el deseo de mi corazón. Escucha. Aprende. Recibe. Observa y disfruta la mejor música, la mejor programación, palabra directa y alimento para tu alma, para fortalecer tu fe, tu familia y tu casa. Casa TV, televisión para tu casa. Regresando al Ministerio de Matrimonios, Destinos con Propósitos, Unidos por Dios. En este día estamos un grupo de esposas que somos parte de un ministerio de matrimonios porque tenemos un ministerio en nuestro hogar. Estamos hablándote a ti sobre la mentira. Este tema va a ser un poquito extenso que tal vez vamos a regresar la semana entrante. Vamos a traerte más información porque la mentira es contra el Señor Jesucristo y con todos nuestros deberes como cristianos. El día de hoy estamos hablando de que no permitamos que la mentira seamos o que nos haga esclavizados. En este día también queremos tratarte, hablamos sobre quién es el rey de la mentira, por qué nosotros no debemos de permitirlo. Y también habló la hermana Angelita sobre ¿de dónde viene, de dónde provee la primera mentira? Y ahora estamos hablando sobre por qué nosotros los cristianos o nosotras las hijas de Dios
Las esposas no podemos mentir o podemos usar la mentira. Se convierte a veces hasta en una patología. Y también vamos a hablar en el próximo programa cómo nosotros podemos hablar con la verdad sin utilizar la mentira para lastimar, por no lastimar a otras personas. No es fácil, yo sé que tenemos que aprender. Es una disciplina el traer la costumbre de hablar con la verdad. Pero en este día quiero que nuestra hermana Cuquita nos diga y nos enseñe qué hacen los ángeles de Dios, porque el Señor Jesucristo sabe que estás mintiendo tú. Nosotros dice que tenemos ángeles a nuestro alrededor, y cuando tú estás mintiendo, te voy a preguntar, ¿crees tú que los angelitos de Dios están a tu alrededor? ¿Te están guardando esos angelitos? A ver, hermanita Cookie, dígales un poquito. Bueno, ya hablamos que Satanás es el padre de la mentira. También dijimos que cuando mentimos, automáticamente nos volvemos hijos de Satanás, porque él es el padre de la mentira. Y lo que estamos hablando de que qué hacen los ángeles cuando nosotros mentimos, ellos automáticamente se retiran de nosotros, porque ellos no admiten la mentira. Entonces tenemos que tomar conciencia de que la mentira nos aleja del Señor, quedamos sin protección de los ángeles. Los ángeles tienen que darse vuelta de nosotros y contristamos al Espíritu Santo. Así es. Hermana María, ¿podría decir un poquito, usted cree que el Espíritu Santo también está en usted cuando echamos mentira? ¿Está, mora en nosotros al momento que mentimos? Yo pienso que no, porque si estamos mintiendo, pues estamos desagradando el mandamiento de Dios. Entonces él yo pienso que se contrista. Así es. Igual que los ángeles, pues se aleja de nosotros y estamos dispuestos a las manos de Satanás que haga algo en nuestras vidas, y nosotros mismos estamos abriendo esa puerta para que él. ¿Y qué testimonios tenemos, hermana Lupita? ¿Qué testimonios cuando somos mentirosas y pasamos al altar y estamos utilizando la mentira día tras día? ¿Qué ministerio, qué damos a nuestros hermanos y a nuestras comunidades? Bueno, a la gente le puedes mentir, pero a Dios no le puedes mentir. A la gente, porque ahorita estamos en este mundo, pero recuerda que si tú eres cristiano, tú sabes a dónde vas. Tú debes de saber, si tú estás leyendo la palabra de Dios, tú sabes a cuál es la mentira y a cuál no debes de mentir. Pero si yo voy al altar, yo voy con el Señor y el Señor me conoce que es la verdad. Así es. Hermana Angelita, ¿nos puede decir su momento? Existen barreras, como todo ser humano, ¿verdad? Tenemos áreas, cada uno de nosotros pecamos en ciertas áreas y hay cosas que nosotros no podemos con ellas. Como dije yo, la carne es débil. La carne es, lo estamos trayendo. Recuerde que usted es una generación, y si tal vez usted, la mentira es una parte en la que tiene que trabajar, tal vez es una generación de mentiras que usted está creciendo con la mentira. Pero lo que yo utilizo, hermana, yo se lo entrego al Señor, esa área que yo tengo que trabajar, ya sea con la paciencia, ya sea con la humildad, ya sea con la mentira, ya sea con cualquier área, yo se la entrego al Señor. Yo, cada vez que yo oro, yo le digo, Señor Jesús, me postro ante ti. Tú conoces mi corazón y tú sabes que yo lucho con esto. Yo te lo entrego, me entrego yo totalmente. Tú reforma, haz cambios en mí, reprendo y saca esto, sentir estas costumbres, estas conductas, retíralas de mí. Hermana, ¿qué le puede decir usted a todas nuestras hermanas, las esposas, los esposos y a todos los que nos están mirando, hermana? Amén. Pues lo que puedo yo, ¿verdad?, aconsejar viene siendo por experiencia, de que no debemos de mentir, como dice, ¿verdad?, en la Levíticos, a 21:10, allí ya Dios está hablando
con Moisés y le está hablando que le hable al pueblo, y Dios está hablando directamente que no mintamos unos a los otros, que no nos mentamos, pero diciendo porque se estaban haciendo daño. Y lo principal es de que estamos mintiendo a Dios, el Espíritu Santo se contrista en nosotros y llevamos maldición, porque la maldición, mire, ahorita lo que estaba hablando de Abraham, dice su primera mentira, va a otro reinado y dice otra mentira y lleva maldición. Y lleva allí, la maldición que llevó primero era que mandaron plagas a Egipto. En la segunda lleva esterilidad a todas las mujeres. Y aún cuando el rey se dio cuenta que la maldición por la mentira que atraía a Abraham, hubo esterilidad en todas las mujeres, ya no tuvieron hijos por una mentira. ¿Y saben por qué? Sara llevaba que ella era estéril y llevó esterilidad a todo aquel viene siendo pueblo, nación, fue pueblo. Y el rey le dijo a él, tú tienes que orar por el pueblo para que quede sano. Entonces cuando nosotros ofendemos a alguien, ofendemos en nuestra iglesia, ofendemos nuestra familia, nosotros estamos llevando enfermedades, llevamos maldiciones. Y por eso se va de generación en generación, porque es una enfermedad. Desde el principio Eva aceptó la mentira. ¿Dónde viene la mentira? La mentira viene del diablo, la mentira no viene de Dios. La mentira lleva enfermedad, destruye pueblos, destruye familias y destruye también iglesias. Así es. Porque viene siendo que una persona levanta un falso, viene siendo mentira, engaño es falso. Sí, y hablan de un pastor, levantan un falso testimonio, y engañaron a la gente porque levantaron algo en contra del pastor, en contra de la pastora, directamente porque fue enviado de Satanás. La persona dio cavidad a Satanás usar sus labios, cuando estos labios Dios nos los ha dado para que le alabemos, le glorifiquemos. Y la lengua, hermano, nosotros la estamos usando para destruir, en vez de bendecir como pueblo de Dios, como ungidas de Dios, como llamadas de Dios, que nosotros no tenemos parte ni suerte en la mentira, ni en la iglesia, ni en nuestra casa, ni en nuestro pueblo, en ninguna área, porque esa es del diablo. Así es. Y hay que seguir adelante como Dios quiere que vivamos en santidad. Nosotros vamos como siervas de Dios, hijas de Dios. ¿Quién me podré yo arrimar a alguien a orar por una persona si yo sé que estoy mal delante de Dios? Estoy sucia delante de Dios. Soy usada por Satanás porque la mentira es de Satanás. Entonces yo pongo manos sobre alguien. No voy a bendecir, sino que voy a maldecir. Así es. Y eso yo tengo mucho cuidado cuando yo voy a orar por alguien. ¿Por qué voy a orar? ¿En qué lugar voy a orar? ¿Quién es la persona que yo voy a orar? Porque si yo voy a orar por alguien, yo quiero llevar bendición. Amén. Y no maldición. Amén. Y quiero que mis labios estén limpios, santificados, para poder llevar bendición. Amén, gloria a Dios. Y yo les voy a decir, hermana, qué bonito esto, ¿verdad? Pero quiero decirte, hermana, hermano, que esta plática va a continuar. La semana entrante vamos a hablarte más, porque la mentira es algo que no es correcto y que no debemos de practicarla, y tenemos que ayudarle. En el nombre de Cristo vamos a reprender a todo ese mentiroso y que salga la mentira de todas partes. Usted dijo del pastor, no nomás de los pastores, hermana, nosotros familias, entre hermanas, nosotros, qué feo que una persona se retire de tu iglesia cuando nosotros mentimos, o que tú lastimes a un ser, a un hermano en Cristo. Yo quiero hablarle también, hermana, te voy a traer una plática sobre qué es una hermana. Porque nosotros hablamos, decimos, la hermana Silvia, la hermana María. No, cuando tú hablas de tu hermana en carne, tú nunca hablas de la hermana Silvia. No, decimos mi hermana Silvia, mi hermana Susana, mi hermana Sonia. Entonces yo, por medio de este programa, yo quiero enseñarte cómo amarnos
nosotros como hermanas. Amén. Pero hermana María, quiero que nos enseñes un poquito. Tú me enseñaste a mí, dijiste, la mentira es más difícil que la verdad. A mí se me hace que no, es más fácil decir una mentira, por eso la utilizamos. Entonces, dinos un poquito por qué piensas que la mentira es más difícil. Y yo te voy a enseñar cómo no mentir. Dice, ay hermana, es que a veces tenemos que echar mentira. No tienes que echar mentira. Amén. No tenemos que justificar la mentira. La mentira es mentira. ¿Y viene de quién? Pues la mentira viene de Satanás. Pero yo le quiero decir, hermana, porque es más difícil a veces mentir. Porque una mentira trae otra mentira, otra mentira, otra mentira. Y es difícil salir de allí. Se hace algo que usted ya no puede salir de ahí. Entonces, diciendo verdad es más fácil. Declarar verdad es más fácil. Y yo quería seguir aquí donde yo había leído acerca de Ananías y Zafira, cómo ellos cayeron muertos, ¿verdad? Primeramente Ananías y después la mujer de Ananías por mentir al Espíritu Santo. Nosotros a veces hablaba la hermana Angelita acerca de hablar del pastor. Nosotros miramos en la Biblia cómo Aarón y María hablaron del siervo de Dios, de Moisés. Y nosotros miramos cómo cayó la lepra en María, ¿verdad? Entonces María estuvo fuera del campamento por 7 días, solamente porque Moisés dijo, Señor, ten misericordia, ten misericordia. Y esperaron 7 días a que la lepra desapareciera de María. Por eso nosotros no debemos de hablar de un siervo de Dios, porque un siervo de Dios es algo que es nuestra autoridad como pastor, y nosotros no podemos hablar de nuestro propio pastor. Imagínense si no podemos hablar mal de una hermana, hablar mal de nuestra familia, mucho menos de alguien que Dios ha puesto como autoridad aquí en la tierra para que nos lleve al Padre, para que nos guíe en nuestra vida espiritual aquí en la tierra. Por eso es bien importante, nosotros podemos ver también a Jetsí, el siervo de Eliseo, cómo él mintió, ¿verdad?, a Eliseo, y le dijo a Eliseo, ¿qué no estaba yo allí contigo cuando mentiste? Entonces nosotros miramos cómo la lepra que se quitó de Naamán será contra ti y contra toda tu generación. Entonces nosotros tenemos que cuidar esto, no decir mentiras, porque nosotros si decimos mentiras, puede caer lepra, puede caer esa lepra de mentira en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestros nietos, y sigue adelante. Hay que cortar toda mentira. Yo te invito a que hoy, este día, nosotros renunciemos a toda la mentira y entremos a un nuevo nivel de decir siempre la verdad, porque Jesucristo quiere que tú seas verdadero. Que tú no digas mentiras ya más. Amén. Yo te invito juntamente aquí con todos nosotros a decir solamente la verdad. Amén. Porque Cristo es verdad. Amén. Amén. Y vamos a continuar con este tema porque no tenemos mucho tiempo. Queremos extenderlo, pero queremos que tú aprendas también. Y yo estoy muy agradecida con este grupo de hermanas servidoras en Cristo, que estamos aquí para traerte a ti, esposa, a ti, esposo, a ti, papá, a ti, mamá, porque tienes una grande responsabilidad, porque Cristo te dio esa familia, Cristo te dio esos hijos, Cristo te dio esa iglesia, y es nuestra responsabilidad de que podamos llevar, caminar en la verdad, porque para mí se me hace tan hermoso el día que yo vaya a estar ante Cristo, y yo no quiero que una mentira me deje, me quite la oportunidad de estar con mi Señor Jesucristo y conocerlo en persona, ¿verdad? Entonces, en este día dije que vamos a continuar, hermanas, y vamos a hablar sobre el tema en el próximo programa. Vamos a hablar cómo nosotros podemos no ser parte de la mentira, porque a veces, dijo la hermana, pero es que a veces mentimos porque, ¿cómo vamos a lastimar a la hermana? No tenemos que lastimar, hay maneras y hay un orden en el cual tú puedes... ¿Cuándo tú puedes ser sincera y cuándo no? También, ¿cuándo no ser torpes y no ser, a veces dices que yo soy muy sincera, pero en realidad no estás siendo sincera, estás siendo una torpe con tu palabra, porque no vamos a lastimarlo? Entonces, todo esto lo vamos a aprender, hermanas. Gracias, Señor, porque me diste esta oportunidad de traer estas esposas, a traer estos seres a que te hablen a ti sobre la verdad. Y recuerda que una hermana en Cristo es tu hermana más
que tu hermana en sangre. Entonces, no lastimémonos unas a las otras. Tenemos que aprender a amarnos con la verdad. Entonces, yo me voy a despedir, pero antes, cada una de ustedes van a tener la oportunidad de llevar una palabra a cada a nuestras hermanas, a nuestros hermanos que nos están escuchando. Despídase, hermana Lupita. Sí, muchas gracias por escucharnos y de usted depende su generación. Amén. Así que no mienta. Amén. Gloria a Dios, hermana María. Pues, gracias por estarnos escuchando este día y esperemos que pongan por obra esta enseñanza que hoy se ha dado. Gracias. Amén, hermana. Pues yo lo que puedo decir que qué vergüenza, qué vergüenza que una persona que no es cristiana descubra que yo soy cristiana, que estoy echando una mentira, como Abimelec, ¿verdad? Descubrió a Abraham que estaba echando mentiras y ahora le dijo, tú tienes que orar por nosotros para que se vaya eso, porque tú trajiste mentira, tú trajiste maldición. Yo no quiero llevar maldición, yo quiero llevar bendición. Y todo aquel que está escuchando, quiero que reciba bendición. Hacer lo mejor, lo agradable ante presencia de Dios. Amén, gloria a Dios. Hermana Cuquita. Hermanas, y todos los que nos están viendo en esta mañana, es bien importante que sepamos que somos hijos de Dios. Y el que dice mentira ya no es hijo de Dios. Entonces, hablemos con la verdad para que podamos ser libres y nuestra generación, como dijo Lupita, también sea libre. Amén, gloria a Dios, hermana María. Sí, pues dice la palabra de Dios que no puede salir de nuestra boca, ¿verdad? Agua dulce y agua amarga. De nuestra fuente puede salir nomás, tiene que ser agua dulce, agua como dijo la hermana Angelita, que bendiga, ¿verdad? Puras bendiciones, porque nosotros somos bendición de Dios, nosotros estamos en la iglesia para bendecir a los demás, para bendecir a aquellos que todavía no conocen al Señor, traerlos a los pies. ¿Cómo los vamos a traer? Hablándoles la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. No lo olvides. Cristo Jesús es la verdadera verdad. Llévala en tu corazón siempre y echa fuera toda mentira. Amén. Dios te bendiga. Para concluir con este programa, Ministerio de Matrimonios, Destinos con Propósitos Unidos por Dios, quiero proveerte el número de teléfono si tú quieres ser parte de este panel. Quiero estar orando y quiero que tú me ayudes a orar porque yo quiero traer a los esposos también a que hablemos sobre temas importantes como es este. Y recuerda, si tú quieres ser parte y si también tú consideras que tienes un problema de conducta, de una patología, que la mentira está en ti, aunque tú estés luchando y te consideras un mitómano, llámame a mí y vamos a tratar esa área. También estamos aquí, si quieres ser parte del panel del Ministerio de Matrimonios, llámanos al 480-540-1633, repito, 480-540-1633, y pues nos vamos a despedir. También me puedes mandar un correo electrónico, aquí está mi número, correo electrónico para que nos mandes tus cartitas. Queremos saber, ¿verdad, hermanas, que nos están viendo? Y también, pues en este día quiero despedirnos y también quiero decirte que la mentira no viene de Dios, y pues la hermana Angelita te va a dejar con un versículo donde quiero que tú te refuerces con la verdad y que trates. Yo sé que es difícil, pero es posible porque somos y nuestro Espíritu Santo están con nosotros y no debes tú de tener la mentira en ti, no debe de morar en tu corazón. Así de que vamos a seguir adelante y hazte metas pequeñas. Vamos a comenzar a trabajarte un día a la vez. Uh-huh. En este día voy a pedirle al Señor que, Señor, reprende mis labios. Cada vez que la mentira quiera venir en mí, repréndela y sácala. Y vas a mirar que Dios va a obrar en ti. Hermana, déjelas con un versículo hermoso para ellas. Gloria a Dios, gracias al Señor. Pues puede abrir en su Biblia, en Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 8. Y aquí ustedes van a estarlo leyendo para darnos verdaderamente cuenta de que no tenemos... los mentirosos no tienen parte en el reino de los cielos. Y dice en el versículo 8, dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todo, dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre,
que es la muerte segunda. Dios les bendiga. Amén. Y recuerda que eres importante y que no hay mentira piadosa, no hay mentira chiquita, no hay mentira blanca. Todo es mentira y espero que nos acompañes la semana entrante. Va a continuar el tema de la mentira. Vamos a aprender, hermanas, en cómo podemos ser honestas, llevar la verdad sin lastimar a un siervo del Señor o a un hermano o a nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos al próximo domingo. Dios me los bendiga.